Luzardo sonrió con presteza, pero insistiendo en el propósito de sondear al compañero inquietante, agregó, sin perder de vista: dicen que es una mujer terrible, capitán de una pandilla de bandoleros, encargado de asesinar a Mansalva a cuanto intente de oponerse a su destino. Un brusco movimiento de la diestra que manejaba el timón hizo saltar el pomo, a tiempo que uno de los palanques, indicando algo que parecía un hacinamiento de troncos de árboles encallados en la arena de la ribera, en la arena de la ribera derecha, exclamaba dirigiéndose al carro: aguaite, aguaite usted que quería tirar caimanes. Mire cómo están aquella punta de la playa. Otra vez apareció en el rostro de Luzardo la sonrisa de inteligencia de la situación. Y, poniéndose de pie, se echó a la cara un rifle que llevaba consigo. Pero la bala no dio en el blanco, y los enormes aullos se precipitaron al agua, levantando un hervor de fuego. Viéndole zambullirse ileso, el pasajero sospechoso que había permanecido hermético mientras Luzardo trataba de sondearlo, murmuró con un aire de sorpresa entre la pelambre del rojo: eran algunos bichos, y todos se fueron vivitos y coreando. Pero solo el patrón pudo entender lo que decía y lo miró de pies a cabeza, como si quisiera medirle encima del cuerpo la siniestra intención de aquel comentario. Él se hizo desentendido y, después de haberse incorporado y desperezado con unos movimientos largos y lentos, dijo: bueno, ya estamos llegando al palo de agua, y ya sude mi calentura. Lástima que se me haya quitado. Sabrosita que estaba. En cambio, Luzardo se había sumido en mutismo sin brollo y entretanto, el bombo atracaba en el sitio elegido por el patrón para el descanso del mediodía. Saltaron a tierra. Los palanqueros se clavaron en la arena una estaca a la cual amarraron el bombo. El desconocido se internó por la espesura del mundo y Luzardo, viéndose alejarse, preguntó al patrón: ¿conoce usted a ese hombre? Conocerlo propiamente no, porque es la primera vez que me lo topo. Pero por la seña que se le ha escuchado a los llaneros de por estos lados, malicio que debe de ser uno a quien mientan el crujeador. A lo que intervino uno de los palanqueros: y no se equivoca usted, patrón, ese es el hombre. Y ese crujeador, ¿qué especie de persona es? Volvió a interrogar Luzardo. Piense usted lo peor que pueda pensar de un prójimo y agréguele todavía una viajista sin miedo de que se le pase la mano. Respondió el bombero: uno que es de por estos lados, un guate como lo decimos por aquí. Según cuentan, era un salteador de la montaña de San Camilo y de allí bajó hace algunos años, descolgándose un átomo en átomo por todo el salón de la raza, hasta venir a parar en lo de Doña Barra, donde ahora trabaja. Porque como dice el dicho, Dios los cría y el diablo los mira. Lo mientan, asina como se lo hemos mentado por su ocupación, que es brujear caballo, como también aseguran, y que sabe las oraciones que no mancan para sacarle el gusano a la bestia y el arrecho. Pero para mí sus verdades
sus verdaderas ocupaciones son esta que usted inventó en Denán, que por cierto, por poco me hace usted trambucar el fondo, con decirle que es el espaldero preferido de Doña Bárbara. Luego no me había equivocado. En lo que sí se equivocó fue en haberle brindado puesto en el bombo a ese individuo. Y permítame un consejo, porque usted es joven y por este. Por aquí, según parece, no acepte nunca compañera de viaje aquí, ni coloca como su madre. Y ya que me he tomado la licencia de darle a uno, voy a darle a otro también, porque me ha caído en gracia. Tenga mucho cuidado con Doña Bárbara. Usted va para Altamira, que es como decir los corredores de vida. Ahora sí puedo decirle que lo conozco. Esa es una mujer que ha presenciado muchos hombres y al que no trambuca con su garantona, lo compone con un bebedito o se lo amarra a las presinas y hace con él lo que se le antoja, porque también es facultad en brujería. Y así es con el amigo, no se le haga el ojo para mandar a quitarse de por delante a quien se le atreviese, y para eso tiene al brujeador. Usted mismo lo ha dicho. Yo no sé qué viene buscando usted por estos lados, pero no está de más que le diga, váyase con quien. Esa mujer tiene su cementerio. Santo Luzardo se quedó pensando y el patrón, temeroso de haber dicho más de lo que se preguntaba, concluyó tranquilizador. Pero como le digo esto, también le digo lo otro. Eso es lo que cuesta la gente, pero no hay que fiarse mucho, porque el llanero es mentiroso de nación. Aunque me esté mal decirlo, y hasta cuanto hace, cuenta algo que es verdad, lo desagera tanto que es como si fuera mentira. Además, por lo de ahora presente, no hay que preocuparse. Aquí habemos cuatro hombres y un rifle, y el viejito viene con nosotros. Mientras ellos hablan así en la playa, el brujeador oculto tras un mogote se enteraba de la conversación a tiempo que comía con lentitud peculiar de su movimiento. De la ración que llevaba en el por si acaso. Entre tanto, los palenqueros habían extendido bajo el palo de agua la manta del usado y colocándolo sobre ella el maletín donde éste llevaba sus provisiones de bombo. Luego sacaron del bombo las suyas. El patrón se les reunió y mientras hacía jugar almuerzo a la sombra del Paraguatán, fue refiriéndole a Santos anécdotas de su vida por los ríos y caños de la llanura. Al fin vencido por el bochorno de la obra, guardó silencio y durante largo rato solo se escuchó el chasquido de las ondas del río contra el fondo. Extenuado por el cansancio, los palanqueros se tumbaron boca arriba en la tierra y pronto comenzaron a roncar. Luzardo se reclinó contra el tronco del palo de agua. Sin pensamiento abrumado por la salvaje soledad que le rodeaba, se abandonó al sopor de la siesta. Cuando despertó, le dijo al patrón vigilante: su buen sueñito, Jonter. En efecto, ya empezaba a declinar la tarde. Sobre la lauca corría un soplo de brisa fresca. Centenares de puntos negros erizaban
la ancha superficie, trompas de babas y caimanes que respiraban a flor del agua, inmóviles, adormitados a la tibia caricia de las turbias ondas. Luego comenzó a asomar en el centro del río la cresta de un caimán enorme. Se abolló por el completo, abrió lentamente los párpados de carnosos. Santo Luzardo empuñó el rifle y se puso de pie, dispuesto a reparar el hierro de su puntería momento antes, pero el patrón intervino. No, no lo digo. ¿Por qué, patrón? ¿Por qué? Porque otro de ellos no lo puede cobrar si usted cierra a pegar. O si usted acierta a pegar, o él mismo, ¿sí?, si lo pelea. Ese es el tuerte del bramador, el cual no le entran balas. Y como lo sabe, si tiene, repitió: no lo tire, joven, hágame caso. Hágame caso. Al hablar así, su mirada se había dirigido con un rápido movimiento de advertencia hacia algo que había, que debía de estar detrás de Palodial. Santo volvió la cabeza y descubrió al brujeador reclinado al tronco del árbol y aparentemente dormido. Dejó el rifle en el sitio de donde lo había tomado, rodeó el palo de agua y, deteniéndose entre el hombre, le interpeló sin hacer caso de su ficción de su vida. ¿Cómo es? ¿Con qué es usted de amigo de ponerse a escuchar lo que puedan hablar los demás? El brujeador abrió los ojos lentamente, tal como lo hiciera el caimán, y respondió con una tranquilidad absoluta. Amigo de pensar mis cosas, callado es lo que soy. Desearía saber cómo son los que usted piensa haciéndose el dormir. Sostuvo la mirada que le clavaba su interlocutor y dijo: tiene razón el señor. Esta tierra es ancha y todos cabemos en ella sin necesidad de estorbarnos los unos a los otros. Hágame el favor de dispensarme que haya venido a recordar a este palo, ¿sabes? Y fue a turbarse más allá supino y con las manos entrelazadas bajo la mano. La breve escena fue presenciada con mirada de expectativa por el patrón y por los palanqueros que se habían despertado al oír voz con una rapidez con que pasa el sueño profundo a la vigilia. El hombre acostumbrado a dormir entre el peligro y el primero mundo. Al patiquín, como que no le asusta los espantos de la ciudad. Inmediatamente propuso Luzardo: cuando usted quiera, patrón, podemos continuar el viaje. Ya hemos descansado un poco, pues. Enseguida. Y el brujeador, con un imperioso: arriba, amigo, ya estamos de mano. ¿Quién le sigue?